Y justamente ante las actividades delincuenciales en la zona de Pueblo Nuevo, hoy la policía madrugó a efectuar un operativo en busca de las personas vinculadas con extorsiones y sobre todo para garantizar la seguridad en ese sector de la ciudad. Gerardo García. Efectivamente, Luis Antonio, desde las 4 de la madrugada la policía con 100 unidades llegó hasta la Galería de Pueblo Nuevo realizando un operativo donde además de poder brindar la seguridad y las garantías para esos comerciantes, se realizó una requisa de cada una de las personas que por esa zona se movilizaban. Se argumentaba que desde el sábado pasado había una especie de estancamiento en cuanto a la distribución de carne en la plaza de mercado. Hoy, con la presencia de la policía, se reactivó este comercio. Sí, efectivamente, eso hace parte precisamente del resultado que entregó la autoridad de policía al llegar a esa zona y poder realizar operativos. Además, el comandante de la policía afirma que se logró detectar una zona o un grupo de personas que estaban manejando equipos de radios que estaban por fuera, de, al parecer, de lo legal, y eso hace parte del proceso investigativo luego de, ese operativo realizado en la Galería de Pueblo Nuevo. Buscando contrarrestar los casos de extorsión y asesinatos y poder devolver la tranquilidad a la comunidad en la plaza de mercado de Pueblo Nuevo, 100 unidades de la policía se tomaron ese punto comercial de la ciudad desde las 4 de la madrugada de hoy martes. Esta mañana la Policía Nacional, un grupo interdisciplinario interno de la policía, lo que fue GAULA de la Policía Nacional, Investigación Criminal e Inteligencia y unos grupos de intervención nacional, hicimos una toma masiva a Pueblo Nuevo. Eso lo veníamos planeando con anterioridad para identificar unos factores que aquejan o que estaban aquejando y tenemos como latentes ahí para generar inseguridad dentro del sector, dentro de esta plaza de mercado. El operativo permitió dar con algunas detenciones y tener un panorama más claro sobre cómo funcionan las extorsiones en esa zona, al igual que avanzar con algunas investigaciones. Lo que hicimos fue identificar las personas, mirar de dónde son, cuál es su nombre para que tuvieran claro que estábamos con un control específico allá. Lo que se pretende es generar en la comunidad un ambiente de confianza entre vendedores y consumidores. Una tarea que no será nada sencilla, pues las bandas criminales están aferradas a esa zona y el miedo no facilita los mecanismos de cooperación ciudadana. Es tiempo de los mensajes sociales. Por el sensible fallecimiento de la señora Marcelina Ordóñez, viuda de Mancilla, sus hijos Alberto, Alejandrino y Luis Carlos Mancilla invita a las siguientes misas para rogar por el eterno descanso de su alma. El viernes 29 de agosto, Catedral San Buenaventura a las 7 de la noche. 31 de agosto, que es domingo, una praliturgia en su residencia ubicada en el barrio Cristal, en la carrera Primera Sur, numeral 5009. Por ese acto de fe cristiana expresan agradecimientos. Descansó en la paz del Creador el señor Natanael Quiñones. Por tal motivo, su esposa Teresa Riascos, sus hijos Natanael, conocido de manera cariñosa como Zapuca, Tania Luz, Yamilet, Diana, Paola Quiñones, sus nietos, sobrinos, hermanos y demás familiares, invita a relacionados amigos a su velación hoy y mañana miércoles en la funeraria Horizontes en la ciudad de Cali, de las honras fúnebres el día jueves a las 2 de la tarde en el cementerio metropolitano del sur, igualmente en la ciudad de Cali. Por este acto de fe cristiana expresan a ustedes agradecimientos. Mención comercial, curso de contabilidad básica en la Cámara de Comercio de Buenaventura. Temas, obligaciones tributarias, seguridad social y prestaciones sociales, costo de productos, presupuesto, manejo de inventarios, análisis de estados financieros. Del 8 al 12 de septiembre, de 6 a 9 de la noche en la Cámara de Comercio de Buenaventura. Cupos limitados. Informes, Dirección de Comunicación y Mercadeo de la Cámara de Comercio. Teléfono 24-236-23, extensión 34. Este 29 de agosto, 29 de agosto. Primer Guay Party 2014 en Ibiza Club Discoteca. Presentando en concierto a Los Ángeles con su éxito del momento, Señorita. De agosto, primer Guay Party 2014 en Ibiza Club Discoteca con Los Ángeles en Vigo.
Pedidos y reservas al 314-402-3978 y al PIN 24C2A658. Invita Charlie Producciones, Don C y La Marquiña. Patrocina Agua Pura San Silvestre, Tasmania Comidas Rápidas y Ron Viejo de Caldas. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Fenalco Valle de la Gente ya tiene para sus afiliados y comunidad en general nuestro nuevo programa técnico secretariado ejecutivo bilingüe. Inscripciones abiertas. Mayores informes al teléfono 2403000, extensión 137 y 122. Celular 318-809-8640. Vigilado Supersubsidio. Con Fenalco Valle de la Gente. ¿Por qué se suspende el servicio de agua potable? Cuando se presentan fuertes lluvias en el río Escalerete, ocasionan altas turbiedades y obstrucción de la bocatoma por el arrastre de material vegetal. Esto origina la suspensión del servicio de agua potable porque el estado de la infraestructura de la planta no permite tratar el agua en estas condiciones. Al presentarse esta situación, Hidropacífico dispone de un plan de contingencia que atiende a través del carro tanque de manera prioritaria a los centros asistenciales de salud y los sectores más críticos. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida. El desafío es bajar de peso en 90 días. El desafío es estimular la vida saludable. Grandes Vencedores 3, el desafío. El desafío es ser un ganador. Patrocina On Vacation con Fenalco Valle y Clínicas Odontológicas Tu Sonrisa. Para comprar y gozar, viva Buenaventura, viva. Una aventura es más divertida. Los momentos para el amor siempre serán especiales. Por eso, el espacio para la pasión no puede ser escogido de manera casual. Seleccione un lugar distinto a los demás. Motel, otro lugar, siempre diferente. Ahora, completamente renovado y con más habitaciones, todas con jacuzzi, agua caliente, aire acondicionado y sonido. Único, con televisión Blu-ray en 3D. Motel, otro lugar, siempre diferente. Avenida Simón Bolívar, kilómetro 14, vía Cali. Celular 315-460-8080. Poner en juego tu cuerpo.